Yo soy fresa, fresa totalmente. Me gusta bailar, me gusta cantar, Sí. me gustan los hombres, eso sí. Me encantan los hombres. Oye. Se murió mi marido y ya, yo ya no volví. Ya no volví. Imagínate, Sí. 25 años se dice fácil, Ay, pero es toda una vida, sí. ¿verdad? Sí, cuando él murió yo no lo quería dejar ir y mi mamá me decía, hija, lo tienes que dejar ir. Yo lo tenía en la casa, lo tuve en la casa muchos A días. ver, ¿esto es verdad que tu esposo muere y que tú lo fuiste a desenterrar? Bueno, me Sí. imagino el dolor y el sufrimiento y bendita madre que te ayudó para poderte quitar esta Ay, parte, sí, porque pues no era gracias. sano, ¿verdad? Gracias a mi madre, porque ella fue la que hizo. Si no, quién se hubiera vuelto loca, yo Sí, por creo. supuesto, por Yo supuesto. sentía que me estaba volviendo loca. Y esta historia de amores y de hombres comienza cuando tú tienes 14 años en Acapulco, Guerrero, y conoces a un hombre, ¿cuántos años mayor que tú? Era pues como unos 20 años, ya no, pero fue un hombre muy malo desde el primer día. Fíjate, me embaracé luego, quería sacarme la niña patada ¿Difícil quitarse la ropa? ¿Difícil? difícil, lloré ¿Sí? mucho para quitarme la ¿Cómo ropa, crees, Lynn? sí. Cuéntale a la gente ese episodio en donde alguien se te recomienda a los 29 años de edad, si no mal recuerdo, que te inyectes la cara. Pues sí, estaba muy. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Y este día yo les voy a pedir que se suscriban a mi canal, que si les gusta esta entrevista, por favor, le den like y que todos los comentarios que tengan, todo lo que quieran saber de esta entrevista, con muchísimo gusto yo se los voy a responder personalmente porque estoy segura que esta entrevista les va a encantar. Miren ustedes, haciendo memoria, yo conozco a esta señoronona desde hace muchísimos años. Tuve el gusto de hacerle grandes entrevistas, enormes reportajes. Hemos viajado con ella a muchísimas partes del mundo porque es una gran actriz y es una tremenda vedette. Con ustedes, señoras y señores, la señora Lynn May. ¡Bravo, bravo, mi querida Lynn! Gracias. Y te veo y yo digo que por ti no pasan los años. Todo se me No, qué queda. barbaridad, Lynn. No, sí, la verdad. Sí, me cuido mucho, hago mucho ejercicio, bailo mucho. Me gusta mucho el baile, hago ballet clásico, jazz, Hawaiano, hawaiano, tahitiano. tahitiano, más tahitiano. Y Ajá. hago también gimnasia y pues de todo lo que se puede, ¿Y lo que alcance el tiempo. cuántas horas al día practicas, le dedicas esto del baile? Pues cuando estoy a unas 5 horas, eso ¿Diarias? sí, 5, 4, cuando estoy trabajando, pues 3, depende, te vas adaptando al tiempo, ¿verdad? Pero no pasa un día sin Ah, que no no, bailes. no, porque yo llego a, por ejemplo, voy a Miami y busco en el hotel que tenga gimnasio, porque pues ahí no vas a buscar una academia de baile, Claro. ¿no? Y y a todos los hoteles que voy, en el gimnasio. Sí, pues aunque es caminadora, pues le buscas, ¿no? Le buscas para estar sana, sobre todo la salud. Sí, ya deja el cuerpazo. Primero Sí, sentirnos bien, sí, estar sanos, ¿verdad? sí. Tu dieta. Bueno, vamos a empezar por las preguntas que yo siempre dejo al final, pero bueno, ya empezamos con verle el cuerpazo a líneas. O sea, no puedo dejar de pasar. ¿Cómo te alimentas? ¿Qué comes? ¿Qué no comes, Lynn? No como carne. ¿Desde hace muchos años? Casi siempre he estado como pescado, como mariscos de todos, eso sí. Y pollo sí puedo comer, pero un poco. Pero como soy de Acapulco, pues ahí el marisco todo el tiempo. Me acostumbré desde pequeña a comer mariscos y es lo que me encanta, ¿no? ¿Hay alguna razón por la que dejaste de comer carne? Pues yo creo que desde chiquilla mi mamá no nos acostumbró a comer carne, yo creo eso fue, que no, y pues no me sabe bueno la carne, o sea, Toma. Oye, ¿alguna copita, un tequilita, un ron? fíjate que no me gusta el tomar, no me gusta la droga, no me gusta la marihuana, no me gusta. Yo soy fresa, fresa totalmente.
Me gusta bailar, me gusta cantar. Sí, sí. Me gustan los hombres, eso sí. Me encantan los hombres. Oye, y prueba de ello es que van 7 matrimonios. 7. Sí. 7 matrimonios. Oye, dicen que no hay quinto malo, pero pues tú ya te pasaste, ¿no? Y tengo un novio todavía. Sí, hay novio entonces. Sí. Hace poco salía en las redes sociales y en la televisión que andabas con un hombre mucho más joven que tú. No mucho más, son 5 años menos. Ah, entonces no es ese el que yo vi, que cantaba y que dijimos, no, pues este... Ah, no, ese... Este se quiere hacer famoso con Lee. No, sí, ese es un muchacho que será... Que yo lo quise apoyar porque él quiere... Él tiene tiendas de perfumes y cosas de cosméticos. Y él quiere ser famoso, pero no como cantante, sino como el que mataron, ese señor que mataron, que tenía eso es de una firma muy famosa. Ah, como Versace, ¿sabes? Ajá, es lo que él quiere. Y por ahí él anda haciéndose promoción porque tiene varias tiendas de esas. Ah, ya. Oye, y entonces andas con un hombre menor 5 años que tú. 5 años, sí. Qué bárbaro eres. ¿Y dónde los consigues o cómo le haces? No, pues sí, era mi fans, era... yo no me caía bien y como 10 años anduvo buscándome, que me pedía, tenía todo, y un día vino una señora, una periodista de Argentina a entrevistarme. Ajá. Y luego él se pusieron en contacto y entonces fue que conocí su casa y vi que tenía el email. Y me quedó asombrada, ¿no? Porque pues era, hasta michones tenía. ¿Cómo? Colgados, o sea, pan de hueso, sí, colorado. Sí, todo, desde que yo me inicié en esta carrera. ¿Y entonces? Y entonces pues ya, pues yo dije, bueno, y además un caballero educado, era maestro de la universidad en Puebla, mira, pintor, un señor, es un señorón. Ajá. Y yo lo quiero mucho porque pues ahora veo que sí, realmente sí me admiraba mucho. Oye, con él aplica, ¿cómo se llama? Antonio. Antonio, con él aplica que el que persevera alcanza, ¿no? Sí. Porque mío, si lo puedes soñar, lo puedes lograr también, porque... Sí, es un señor precioso. ¿Y entonces es el novio? Yo creo que es el final ya. No. Él va a ser el último. Yo recuerdo haberte encontrado en un restaurante japonés, aquí de la Ciudad de México, en el Suntory. Algún día fui a cenar ahí, yo iba con mis amigas y tú estabas... Con mi marido. Con tu marido, con don Guillermo, sí, en paz descanse, ¿verdad? Paz descanse, sí. Esa es una historia encantadora de un productor. Bueno, pues es el hacedor de las ficheras, ¿verdad? Sí, fíjate que esto... Yo no trabajé en Las Ficheras, que fue la primera película que él hizo. Ajá. Yo trabajé en Las Cariñosas, que fue la segunda. Uh-huh. Y a mí me dicen la fichera porque piensan que yo hice Las Ficheras y no. No. Yo hice Las Cariñosas, la segunda. Uh-huh. La fichera la hizo Sacha Montenegro. Ah, ya. Ajá, y bueno, yo lo conocí porque pues me llevó Blanquestela Limón, una representante, con él porque él me quería en su película. Ajá. Y lo conocí y pues yo, me gustó mucho y yo le gusté y mira, tenía millones de mujeres. Bueno, ya me imagino. Preciosas, claro. Ahí todas. Y yo no sé qué pasó. Nos conocimos, nos hicimos novios. Don Guillermo Calderón, ¿verdad? Sí, Calderón. En paz descanse. Sí, el de las películas. ¿Se hicieron novios? ¿Terminaron? Terminamos porque lo encontré con una chava ahí. Ajá. Y lo dejé. Y me casé. Yo sentí que fue de coraje, de... De despecho. De despecho. Claro. Estábamos haciendo una película con Alusa Pelufo en el barrio chino. Ajá. Y nos daban una hora para comer y nos íbamos a meter a un restaurante chino. Uh-huh. Y ahí conocí a mi marido. A don Antonio y también, como ¿verdad? Yo estaba tan dolida. Ajá. Pues empezamos a salir. Ya no se me despegó él. ¿Y te casaste con don Antonio? A los 5 meses me casé con él. ¿Y con él duraste 25 años? 25 años. Por la iglesia, por todas las leyes. Oye, y a mí me encantó ver esas imágenes que nos has presentado, en donde te ves feliz,
realizada vestida de novia. Ay, sí, porque era la primera vez que yo me casaba de blanco, yo tenía ganas de casarme de blanco, ¿no? Y y pues él era soltero, nunca se había casado. Chino, el chino, ¿verdad? Sí. Nunca se había casado y nos casamos. Y feliz. ¿Esta historia duró 25 años? 25 años. Ah. Uy, estabas encantada con él. Sí. Un caballero, ¿verdad, Lee? Un caballero, un gran hombre. Bueno, yo con él no me faltó nada, me hizo una casa, todo me dio. Pero pues desgraciadamente le dio cáncer en la próstata. Ay, Dios. No le gustó hacerse el examen. Hijo. Y entonces, pues, hasta ahí llegó. Mira. Sí, una historia de amor en donde compartiste muchas veces entrevista, inclusive con él. Te veíamos de arriba para abajo, te veías muy plena, muy... Una señora sí, con su marido, ¿verdad? Sí, claro. Y mi hija, y pues... Felices, fuimos muy felices. Sí, yo me acuerdo de esa muy parte. Muy felices, porque él trabajaba, él se despertaba a las 5 para irse a comprar, a hacer las compras para los restaurantes. ¿Los siete mares son? Los siete mares, ajá. Los cuatro mares. Cuatro mares. Y pero me puso un restaurante a mí en Bucareli para mí, para que yo pusiera mi show ahí. Me hizo un escenario, claro. Puse un ballet haitiano. Ajá. Y ahí estaba, para tenerme ahí cerca, ¿no crees que era? Y él estaba en el otro, ¿no? Ajá. Oye, ¿y qué pasó con esos restaurantes? En el barrio chino, ahí veíamos que había algo de ustedes, ¿verdad? Sí, habían muchas fotos que pusimos ahí, porque pues, a él, bueno, él las ponía. Sí. Las ponía. Y se quedó con su, el sobrino se quedó, porque yo no podía, a mí no me gustaba. Es que ahora que, bueno, hace unos meses que pasó lo del barrio chino, el año del conejo, precisamente este año, pues uno va a esa parte, ¿es Bucareli? Sí. ¿O cómo se llama el barrio chino? El barrio chino. Es López. Ah. López. Y entonces, pues todo el mundo vamos. ¿Y cuál es el restaurante de Lynn? ¿Dónde está Lynn? Ya no existe. Ya no, ¿verdad? No, ya no existe. Ah. Se murió mi marido y yo ya no volví. Ya no volví. ¿Con él tuviste hijos? Me dolía mucho. Una niña. Una niña. Sí, me dolía mucho. Ni paso, es más, ni volví a pasar por mira. Ahí. Mira, no, bueno, pues... Imagínate, sí. 25 años se dice fácil, ay, pero es toda sí. una vida, ¿verdad? Sí, cuando él murió yo no lo quería dejar ir y mi mamá me decía, hija, lo tienes que dejar ir. Yo lo tenía en la casa, lo tuve en la casa muchos días. A ver, ¿esto es verdad que tu esposo muere y que tú lo fuiste a desenterrar? ¿Que pediste que te lo desenterraran? Sí, yo quería tenerlo en mi casa y al final lo logré porque mi mamá me ayudó mucho, porque yo lloraba todas las noches, día y noche, sí, y no comía, no dormía, me la pasaba tomando agua siempre y mi mamá me ayudó bastante con eso, porque me decía, hija, déjalo descansar, y por fin, como a los 5 días, pues ya lo dejamos. Ahora sí que lo enterraron. Sí. Pero a ver, siempre es bueno hablar con la persona exacta, y en este caso eres tú. Entonces, ¿entierran a tu esposo o no dejas que lo entierren? ¿Cómo fue? No dejé que lo... Ya lo llevamos, ¿no? Lo llevamos, ya estaba todo, y yo no dejé, y me lo traje. Ya estaba todo, ya estaba preparado y todo. ¿El entierro? Sabes, sí, ya no tenía nada, o sea, ya. Y me lo traje, y lo tuve 5 días. 5 días. Hasta que mi mamá dijo, no, ya, basta. Y pues, ¿pero dónde lo tenías? O sea, ¿en el ataúd? En mi recámara, sí. ¿A poco, Lynn? Sí. ¿Ahí tenías el ataúd? Sí, después de eso, ay, que mi mamá dijo, no, tú ya no estás bien en tu cabeza, vamos a hacer esto, lo vamos a cremar. Y todavía, pues... Me quedé con sus cenizas en la casa. Sí, fue muy nombrado, pero entonces, bueno, ya supimos cómo fue. Bueno, sí. Me imagino el dolor y el sufrimiento y bendita madre que te ayudó para poderte quitar esta parte. Sí, porque gracias. Pues no era sano, ¿verdad? Gracias a mi madre, porque ella fue la que
si no, ¿quién se hubiera vuelto loca, yo sí, creo? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo sentía que me estaba volviendo loca. Podemos decir que él y don Guillermo fueron el amor de tu vida. Mis grandes amores. ¿Verdad que sí? Sí, mis grandes amores. Guillermo también fue lo máximo, lo máximo. Porque fíjate, una cosa increíble, Guillermo y yo fuimos novios antes de casarme yo con mi marido. Ajá. Fuimos novios 10 años. Híjole. Y luego me engaña y yo pues lo amaba, pues estaba yo muy enojada y tú sabes cómo se pone uno. Sí, de intensos. Y luego me caso. Mi esposo muere a los 25 años. Murió el 26 de julio. Y murió primero su esposa el día 10 de julio. Ah. Y mi esposo murió el 26. El mismo mes. Y se vuelven a ver y... Me habló él para darme el pésame llorando. Ay, no me digas. Y luego me dijo, vamos a comer mañana llorando, los dos llorando. Le digo, vamos. Bueno. Los dos solos. Y nos fuimos y ya no nos separamos nunca. Me llevó a su casa y ahí me quedé. ¿Cómo crees? Porque él vivía solo. Ajá. No estaba... Sus hijos no vivían con él, era viudo. ¿Te llevaba muchos años, Lynn? Sí, me llevaba mucho. Sí. Sí, pero pues como yo lo quería también, como ya habíamos ido... ¡Uy, qué grandes recuerdos! Y esos amores es que no se van. Es una telenovela. Claro. Yo me quedé sola con un perro y él se quedó solo con una perra. Ay, no. Es una cosa que, increíble, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duraron después entonces, don Guillermo? 10 años. 10 años. 10 años. Ay, sí, yo ese día te veía tan enamorada. Ay, y él tan sí. Orgulloso que fueran a saludar a su mujer como pavo real, don sí. Guillermo, de que bien te fuimos lindo. A ver. Me adoraba. Bueno, yo también lo quería mucho. Pues fíjate en qué momento nos encontramos, que estábamos los dos pues muy tristes. ¿Cómo no? Entonces, pues, nos volvimos a juntar y duramos 10 años, porque a los 10 años se murió, pues. Oye, Lynn. Y esta historia, Dios mío, de amores y de hombres, comienza cuando tú tienes 14 años en Acapulco, Guerrero, y conoces a un hombre, ¿cuántos años mayor que tú? Era, pues, como unos 20 años, ya no recuerdo. Ya 20, son... 30, yo tengo 30, aquí que... Sí, como 30 como años. Como 30, sí. ¿También se llamaba Antonio? No, ya no me acuerdo. No me gusta acordarme de esa gente ya, la verdad. Porque... Fue el papá de tus dos hijos, sí, dos hijas, ¿verdad? Sí, sí. Pero fue un hombre muy malo, desde el primer día. Él iba a comer donde yo trabajaba y me empezó a decir que usted era una chamaca, yo. 14 años, ¿en dónde trabajabas tú? Trabajaba yo en un restaurante ahí de mesera, ¿no? Tú sabes que en Acapulco, en todos los lugares hay meseras. Claro. Y ahí estaba, y iba todos los días. Y entonces, pues, me decía que me iba a enseñar México. Pues yo era pobre, yo era muy pobre, no conocía México, no conocía nada. Era una chamaca, pues, que trabajaba para ayudar a su familia, ¿no? Y pues, al mes de conocerlo, imagínate tú, me vine con el tipo. Y sí me cumplió llevarme a la villa a conocer México. Luego, pues ya sabes, me llevó a otro lado. Hijo. Y yo era una chamaca, yo no sabía ni qué, nada, ¿no? Y cuando yo vi que él se empezó a quitar la ropa, nos metimos, la primera vez que yo entré a un hotel. Híjole. Se empezó a quitar la ropa, nos metimos, yo pues sería una casa, pues era una chamaca totalmente ignorante. Inocente. Y pues ahí fue donde me encerré en el baño, me encerré y tiraba la puerta a patadas y no, fue una cosa terrible, Y tenía un miedo horrible, Porque te llegó a golpear varias veces. Sí, no, ahí mismo me golpeó, porque yo pues no me dejaba, yo estaba encerrada. Sí, me sacó del baño de las greñas. Pelo, sí, ¿no? Sí, qué horror. Sí, pues, ni modo, pero, pues, fíjate,
me embaracé luego, quería sacarme a la niña patadas, o sea, porque él no sabía que era niña o niño, él no quería que estuviera yo embarazada, ya tenía hijos grandes. ¿Y entonces? Me golpeaba mucho el estómago para que se me saliera. Fue una cosa, una historia muy, muy, muy terrible. ¿Y tú te regresas a Acapulco y le dices a tu abuelita y a tu mamá lo que estaba pasando? Sí, sí. Y en esa época, pues eran gente, pues, ignorantes también, porque sí, pues sí. Mi madre, pues imagínate cuántos años tiene, 94 años, uh-huh. Ya. Va a cumplir 94 años en agosto y está perfecta. Gracias. Pero me fue, fui con ellos y no me quisieron. Yo tenía la obligación de estar con mi marido. Jesús. Pues ellos, así era su forma de pensar. Claro. ¿Y te regresaste entonces con este hombre? Me regresé, no, me fui con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y ella sí me recibió tan linda, mi abuelita, donde quiera que esté. Y ella sí me recibió y me quedé en Acapulco y empecé a buscar trabajo, pues por mis hijas necesitaban comer. Claro, ya tenías dos hijas, ya ¿verdad? Ya tenía dos hijitas, porque pues luego que nació una, nació la otra. Y luego ya en Acapulco ya empecé a trabajar y pues tenía buen cuerpo. Muy buen cuerpo. Muy bonito cuerpo y además pues ya empecé en los restaurantes. Me fui al Zorro de Acapulco, uh-huh. Era un restaurante muy bonito, muy lujoso. Empecé a bailar así con vestiditos chiquitos a gogó. Y empecé a ganar dinero y empecé a darle a mi abuelita y empecé para mis hijas. Ajá. Oye, pero yo me imagino que ahí en este restaurante de Acapulco, el Zorro, no te faltaba el hombre que se quería acostar contigo. Ay, sí, pues yo tenía cuerpazo y salía con una faldita y pues todo. Pero no, pues yo era muy miedosa, pues era el primer hombre, mira cómo me trató. Imagínate si yo iba a tener ganas de conocer otro hombre, no uh-huh. quería. La verdad, estaba yo, tenía mucho miedo, uh-huh. mucho miedo. Ella era chiquilla, pues. Y entonces aquí en el restaurante El Zorro, ¿te empieza a ir muy bien? Sí, empecé a ganar dinero, uh-huh. empecé a darle a mi abuelita dinero, pero me conoce un periodista uh-huh. y me dice, yo te puedo llevar con Raúl Velasco porque estás muy bonita, tienes un cuerpo muy bonito. Y bueno, pues yo le dije, bueno, pues sí, te van a pagar más, vas a ganar más. Y yo dije, pues órale. De aquí soy. De aquí soy. Claro. Y sí, me vine con él y mis dos chiquitas. Y empecé con Raúl, estuve 3 años. ¿3 años con Raúl Velasco? Y ahí fue el boom para Lin-Manuel. Y ahí empecé a recorrer los cabarets hasta que llegué al Teatro Iris. ¡Guau! Y luego ahí me conoció Albert Isaac. Ajá. Gracias, Albert Isaac también. Tengo mucha gente que agradecerle. Estar aquí en este mundo. ¿Qué pasa cuando conoces a Alberto Isaac? Pues mira, él estuvo yendo 40 días a buscar una muchacha para su película. Y ahí habíamos mujeres, pero un montón. Estaba Gloriela, que tenía un cuerpazo, era un mujerón. Ajá. Pues mira, todas éramos guapas porque también Angélica Chaín. Uy, mira. Estábamos muchísimas. Ajá. Y él me escogió a mí, yo no sé por qué, pero dice que estuvo 40 días en las dos funciones. ¡Wow! Pues imagínate verle el pie a una, verle el pie a la otra, yo creo que estuvo checando con lupa, y tomando claro. fotos y todo eso para su película, y me escogió a mí. ¿Cómo se llamó la película? Tivoli. 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 Y es un clásico. Claro, por supuesto. Sí, es un clásico. Y de ahí para arriba todo el mundo ya me empezó a llamar para las películas. Y ya hice como 100 o más desnudos. ¿Difícil? Mil desnudos. ¿Difícil? ¿Quitarse la ropa? Difícil. Lloré ¿sí? mucho para quitarme la ¿cómo ropa. ¿Cómo crees, Lin? Sí, en el teatro. Ajá. Porque yo quería salir con mi vestidito. Y el primer día yo puse mi música, uh-huh. ensayé, porque el dueño no estaba. Entonces yo ensayé mi música de allá del Zorro, ¿no? Y de Raúl Velasco.
No, pues me chiflaron. Hijo. Con mi vestidito. Hijo. ¿Querían más? Que no, pues es que todas salían pelotas, pues, imagínate. Todas salían sin nada y yo era la única que empezaba a bailar muy mona, ¿no? Ajá. Y pues no me aceptó el público. ¿Y entonces te quitas la ropa? No, estuve así sufriendo como pues unos 4 o 5 días, que fue el empresario, dice, aquí no vas a poder trabajar así, la gente no te va a dejar. Y además me cambió el nombre y me dijo, mira, hazlo poco a poco, ve a tus compañeras, porque yo no sabía hacer nada. ¡Qué difícil! ¿No? Más que bailar. Uh-huh. Y fue muy difícil. Y lloraba yo antes de salir. ¡Ay! Y me aventaban, ¿eh? Me aventaban con el periódico, me decían muchas cosas. Mucha ropa, quítate la ropa. No, era un gritadero. ¿Y el día que te quitaste la ropa? Me quité el vestido primero. Ajá. Y ya cuando me quité el vestido ya empezaron a tranquilizarse, ¿no? Porque el cuerpo, pues ya... ¿Ya se veía ya más? Ya se veía el ombligo. Ajá. Ajá. Y luego el señor otra vez, al otro día, otra vez. No, pues es que te tienes que quitar el brasier. Y pues otra vez, y ahí voy yo con las manos así, ¿no? Y así fue hasta que quedé sin nada. Sin nada. Sin nada, pero... Y me corrían después las compañeras. Por envidia, me imagino. Por envidia, sí. Claro. Me corrían. Porque la gente, pues, me llamaba que me fuera. Porque había una pasarela que estaba larguísima, ¿no? Y había que caminar toda esa pasarela. Ajá. Desnuda, imagínate. Y todos los caballeros querían que fuera a pasar a la pasarela. Y sí, a mí me daba mucho miedo. Y luego les decía, si me tocas, me regreso. Uh-huh. Y nadie, ellos mismos se pegaban para que no me tocara nadie. Ellos mismos me defendían. Uh-huh. Y pues así empezó esa carrera. Esa fue una época muy... ¿En algún momento sentiste que tu vida estaba en peligro? No, yo, ¿sabes qué pensaba yo? En mis hijas. Yo no pensaba más que en mis hijas necesitan comer, mis Hijo. Hijas necesitan ropa, Hijo. Necesito darles una casa. Y eso es lo único que yo tenía en la mente. Uh-huh. No me importaba nada, nada me importaba. ¿Y tus hijas las cuidaba la abuelita? Las tenía, sí, no, ya me las traje yo. Ah, ¿tú? ¿Y las tú? Tenía en el teatro, ahí trabajaba en el camerino. ¿Y cuántos años tenían tus hijas, Lynn? Mi hija tenía 4 años. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué sí, difícil, ¿no? Sí. Pero después ya las traía con muñecas, con vestido largo, ¿no? Bien bonitas. Pero ahí está. Y el empresario me ayudaba mucho también con eso. Oye, ¿y te dejaban buenas propinas? En el teatro no daban propinas. ¿Buenos regalos? ¿Te llegó alguna? Eso sí, muchos regalos. ¿Como por ejemplo? Muchos. Iban muchos, como ahí estaba los diputados, ahí, ¿te acuerdas que ahí estaban? Sí, 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 es la zona. En la mera esquina. Ajá. Y ahí estaban, y había, pues ahí había de todo. ¿Y qué regalos te llegaron a dar? Uy, me llenaban el camerino, porque hasta había una periodista muy famosa que es todavía, fue a entrevistarme y decía, ¿cómo es posible que tengas tantas cosas en tu camerino? Le digo, pues es que me las regalan, salgo y me las regalan, me las ponían en mis manos. ¿Qué te daban, Lynn? Pues me daban de todo. Ya me imagino la cantidad de flores, que era lo más, sí, chiquito, era, ¿no? Era lo que más me daban flores, ¿no? Ajá. Ya después ya me empezaron a dar cosas caras. Después de que hice cine, ajá, ya, pues, olvídate, abrigos de mink, casas. ¿Casas te llegaron a sí. dar? ¿Casas, Lindmay? Casas, sí, tuve un marido que era árabe, uh-huh, me compró una casa. Uh-huh. Mi marido que me compró una casa, Guillermo que me compró una casa, pues oye, ya. No, bueno. Pues es que estaba joven. Claro. Estaba guapa. Claro. Pues... Oye, pero nunca te llegaste a prostituir. No.
O sea, yo les decía que sí a todos, pero no les decía cuándo. Sí, porque pues mi mamá me enseñó muchas cosas. Gracias, ¿cómo, por ejemplo, gracias qué te enseñó? A ella. Pues que una mujer debe de darse a respetar, una mujer no debe de fumar, no debe de tomar, solamente los hombres. Los hombres pueden hacer lo que quieren, las mujeres no. Oye, ¿y tú llegaste a ponerle el cuerno a alguna de tus parejas? No. Pero yo sí. Pues nunca lo supe, nunca lo supe, porque pues yo tenía lo mío, no creo que... Y además los mandaba muy despachaditos. Ya cuando se iban, ya iban... No creo que tuvieran ganas de nada más. El sexo siempre ha sido como parte, que vemos a Lin-May, parte para hablarla, para que nos platiques y casi casi que nos des cátedra. Porque siempre que dices ahorita lo que hay que mandarlo bien despachadito... Cuéntanos sí. Eso, a Berlín, por favor. Claro, pues si un hombre ya va lleno de ya comió, ya desayunó, ya no va a buscar nada, ¿no? Ajá. Y pues yo tenía pues, esa mentalidad que si él, y como había muchas mujeres, pues yo primero te vas bien comido de aquí y... regresas y otra vez cenas. Así es que... Y lo tenías bien feliz. Bien feliz. Claro. Bien feliz estuvo siempre. Nunca supe yo nada de nada. Oye, nunca. Y tú de tierra caliente ya me imagino también, ¿verdad? Sí, pero mira, el único que sí me puso el cuerno... Bueno, yo no sé si me lo puso porque yo los vi en el sofá. Ella estaba vestida ahí. Y él también, o sea que estaban ahí. O sea que hay duda. Hay duda porque ahí no estaban haciendo nada malo. Pero pues ya estaban abrazados, ya me engañó, ¿no? Ya era un engaño, ¿no? Claro. Ese fue el primer dolor fuerte que yo tuve con Guillermo. Con Guillermo y que por eso terminaron. Por eso lo dejé, sí. Oye, y ahora que murió doña Irma Serrano, la querida tigresa, comentabas tú que compartieron un hombre. Sí, pero bueno, ya, ahorita ya no. Yo no quiero decir ya cosas nada de Irma, porque Irma y yo fuimos muy amigas. ¿Sabes por qué? Porque Irma y yo trabajamos mucho, ¿no? Con la señora Vallejo. Ah, con las Vallejo. Andábamos en las caravanas, hicimos muchos palenques, y tú sabes que... caravanas todo el tiempo había, y luego nos metimos al Blanquita. Wow. Y estuvimos muchas temporadas en el Blanquita. Éramos compañeras y platicábamos mucho. Ella era media, se veía así como muy, el carácter muy fuerte, pero no, ella era muy dulce, era muy, mira, sí, muy diferente. Ella se formó, yo pienso que ellas se formaron ese carácter, como María Félix también, porque María Félix en persona no era así. En persona no era así. Y Irma igual. Yo no sé por qué ellas quisieron ser... Dar una imagen, ¿verdad? Dar una imagen y además se defendían con eso, ¿no? Claro. Yo pienso. Porque estuviste en su velorio. Sí, claro. Ah. Y a mí me dolió muchísimo. Yo la sentí muchísimo. Oye, y de amigas podemos decir... Olga Brinsky podría también ser tu amiga, sí, ¿verdad? Mi gran amiga, la amo mucho. Siempre ella estaba en el teatro, en el hotel y yo estaba en el Capri. Ajá. Y nos juntábamos después de que terminábamos, nos juntábamos. Éramos muy muy es linda ella. Sí, es una persona muy espiritual, muy dulce, muy linda también. Pocas amigas, yo tuve pocas amigas, pero muy buenas. Pero selectivas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Porque lo que decías hace rato, ya me imagino en este mundo de, pues, de enseñar y de ver la envidia que le pudieron tener muchas a Lin-May. Ay, sí. Y todavía no te creas que me hacen algunas... Pero ya mira, no te digo que me da gusto que se mueran, porque las personas que me han hecho cosas se han muerto. Yo no sé si es mi mente o no sé, pero las personas que se han portado mal conmigo se han muerto, fíjate. Mira. No sé si sea mi cerebro, no sé qué sea, pero de verdad, y son las únicas que se han muerto.
Pero tú no les decías el mal. No, pero ellas me hacían el mal a mí, me hicieron mal a mí, me trataron mal. Y y ya no viven. Wow. Bueno, que en paz descansen, ¿verdad? Que en paz descansen. ¿Crees en Dios, Lynn? Creo, sí. Casi cuando estuvo mi esposo, que íbamos todos los domingos a la villa. ¿A poco? A rezarle, a pedirle. Él era muy católico, aunque lo bautizaron a los 14 años aquí en México. ¿A don Guillermo? No, Antonio. Antonio. Ajá. Le pusieron Antonio. Llegó a los 14 años y se hizo católico y no fallábamos un domingo. Hizo católico. ¿Y tú seguiste o ya? Yo seguí, sí. Mira, yo voy como la vida me va llevando. Yo sí voy, de repente voy a la villa, ¿no? Pero creo más en lo que veo. Por ejemplo, creo en el aire, en el mar, en todo lo que veo. Ahora vives en Cancún, ¿verdad? Sí, tengo 7 años. Bueno, desde que me quedé ya. ¿Y con quién vives allá, Lynn? Con mis hijas. Bueno, cada quien tiene su casa. Yo les compré, ya les di en vida lo que les tenía que dar. Les compré su casa cada una. Y compré una para mí. Ah, mira. Y entonces ellas están allá. Cuando llego, fíjate, llego a la casa de mi hija porque tiene dos chiquitas que me traen loca. Ah. Y ahí llego. Ajá. Y acabo de llegar hace 2 días. Sí, ¿verdad? Sí. Y ya después vas a ver a la otra, pero tú vives en tu casa. Sí, sí. Ajá. Luego ahorita ya voy con mi mamá, ya me voy a Miami, luego voy a Cancún, luego el 17 trabajo aquí en un lugar aquí en México. En esa, ¿no? Es un lugar muy bonito porque ahí han trabajado la Tesorito, esta Lorena Herrera, todos ellos han trabajado y dicen que está muy bonito. Dicen que está muy bonito. ¿Y vas a cantar? Voy a cantar, voy a bailar, voy a enseñar, bueno, lo que sé hacer. Oye, y no puede faltar la de Plastilina Mosh ahí. Ah, mira, estoy haciendo ahorita reggaetones nuevos. ¡Ay, qué rico! Sí, ya llevo 5 reggaetones. Ajá. Y me los ha aceptado muy bien el público, sobre todo en Los Ángeles, porque allá los he hecho. Ajá. Y allá tengo mi compositor, son reggaetoneros de Puerto Rico, y allá me hacen los reggaetones y están pegando. Oigan, muchos besos a Los Ángeles, California, que tenemos un público enorme y les mandamos un beso. Mira, y mi querida Lynn que triunfa ya también en Los Ángeles, California, ¿verdad? Con un reggaetón que se llama La Loba, fíjate. Ajá. La Loba fui yo la primera, ¿eh? Ah. Salió primero mi Loba, y luego ya salió La de Shakira, pero la primero fue la de Lynn. La mía, y sí la recibió muy bien el público. Oye, y la energía, ¿de dónde sacas tanta energía, Lynn? O sea, yo me canso, yo digo ya un ratito más y ya me quiero ir, y tú andas de arriba para abajo y en aviones y en giras y en programas y en entrevistas y en todas partes. Pues yo pienso que viene de los padres, ¿no? Ya de mi mamá, que es tan fuerte. ¿Tomas vitaminas o algo? Tomo una vitamina que es vitamina B12. Sí, esa es la única que tomo. Y yo creo que el ejercicio también te mantiene con mucha energía. Claro, claro. Sí. Y me decías de tu mamá, ¿cuántos años tiene tu mamá? Va a cumplir 94. Wow. ¿Cómo se llama tu mamá, Lina? Alejandra. Ay, un beso a doña Alejandra. Ay, que seguramente sí va a ver esta entrevista. La amo. ¿Qué le dices a tu mamá? No le gusta verme en la televisión. ¿Cómo? No. Porque cuando yo estaba en el teatro, mira, me llegó de repente y vio mi número y no le gustó y se fue. Y dejó de hablarme como un año. ¿Cómo estaba yo haciendo eso? ¿Por qué estaba haciendo eso? Uy, no sabes cómo me fue. ¿Cómo crees? ¿Y a la fecha no le gusta verte? No. Mira qué dato. Solamente cuando le digo voy a cantar, mamá. Ajá. Entonces, cuando me ve.
Bueno, yo te aseguro que doña Alejandra esta entrevista sí la va a ver, porque es una semblanza de vida y es una historia maravillosa en donde Lynn pues está con una faldita y un más bien un mini vestido, sí. Pero no hay más, ¿no? No, no hay más. No hay más. Ah. No. Sí, mi mamá es antigüita, mi mamá. Claro, conservadora. Ya va a cumplir 100 años, ya va para los 100. Oye, dile algo lindo a tu mamá, porque para que vea esta entrevista. ¿Qué le dices a tu mamá, Lynn? Yo le digo que sea muy feliz, que siga siendo feliz. Le tengo todo, todo, no le falta, nada le falta. Tiene mi madre todo. Se va a ir muy contenta porque no le negué. Desde que empecé a trabajar, lo primero que hice fue comprarle su casa. Ay, Lynn. Lo primero que hice. Bueno. Los primeros sueldos fueron ahorrarlos, y le compré su casa. ¿Y siempre la has tenido bien? Bien, todo, no le falta nada. Ni amor de su hija, obviamente. No, y es feliz, mi mamá me adora. Me cuida como si tuviera yo 3 años, me habla, ¿cómo estás, hija? Hija, ¿cómo estás? Mamá, hace como 2 horas que me hablaste, te dije que bien. Ay, no, sí. Mira, qué entusiasta, sí, qué sí, padre. Sí, me quiere mucho. Mira. Pues imagínate, me ha visto trabajar tanto. Por supuesto. Y para mucha familia, hermanos, primos, sobrinos. ¿Son 5 ustedes? Sí, pero tengo un chorro de sobrinas y tengo mucha familia. Por eso sigo trabajando mucho, porque quiero ayudo mucho a mi familia. Ajá. Que estudien sobre todo, porque yo no pude estudiar, ¿no? Ajá. Entonces, pues quiero que todos, por lo menos la prepa, la terminen, ¿no? Oye, pero nunca es tarde para hacer las cosas. Podrías meterte a estudiar si quisieras. No, yo he estudiado. Fíjate que he tenido maestros particulares. Empecé cuando yo me casé, cuando me casaron, porque yo no me casé, me hicieron que me casara. Yo no sabía firmar. Después empecé la primaria, secundaria, la prepa. Y ahorita sigo estudiando. Sí, ¿verdad? Yo sé. Sí, que sigo estudiando. Nunca voy a dejar de estudiar, ¿eh? Bien, bien hasta dicho. Que me muera. No, y falta mucho, primero Dios, para no eso. No te creas. Oye, Lynn, cuéntale a la gente ese episodio en donde alguien se te recomienda a los 29 años de edad, si no mal recuerdo, que te inyectes la cara. Pues sí, estaba muy joven, yo no necesitaba nada. Estaba yo era el Tropicana, aquí en la Zona Rosa. Llegan unas señoras y yo estaba muy jovencita. Y me decían que me iban a verme más bonita, que me iban a hacer mis pómulos más bonitos y que me iba a ver más guapa. Tú sabes que lo que buscan es la lana, sacarte, ¿no? Dinero. Y yo, joven, chamaca, pues luego me convencieron y pues así fue la tragedia. Que me pusieron aceite y pues después se me empezaron a hacer bolitas, porque era aceite, imagínate. ¿Aceite de cocina? Aceite de cocina. ¡Wow! Entonces después me empezaron a hacer bolitas y bolitas, y me quitaban una y me salía otra. El caso es que batallé muchísimo, y todavía sigo batallando, porque pues sí, sí me he compuesto mucho, pero sí siguen todavía. Pero ya no me pongo nada, ya no pienso tocarme nada, porque quiero disfrutar mis nietas. Claro. Disfrutarlas. Claro. Y me cuido mucho. Trato de comer muy sano, estar siempre en el ejercicio, porque quiero que esas nietas que tengo todavía verlas por lo menos a los 15 años. Ay, no, más, Lynn. ¿Verdad? Claro. ¿No ves alguna de tus nietas dentro del medio que quieran seguir a la abuela? Sí, vieras que les gusta mucho el baile. Mira. Son muy buenas bailarinas. Estudian ballet también. ¿Sí? ¿Cómo se llaman tus nietas? Ay, pues Isabel. Y la otra es Estrella. Esa va a ser Estrella, porque hasta el nombre al tiene. Claro, ya está el nombre. Ah. Y baila precioso. Precioso baila mi niña. Wow. Están chiquititas, pero las amo, las adoro.
Oye, ¿los vestidos que tienes de cuando eras joven te quedan todavía, Lynn? Sí. O sea, ¿el mismo cuerpo de hace cuántos años podría ser? Pues el mismo cuerpo de cuando me regañaba Raúl Velasco. Me regañaba mucho que, ay, ¿por qué traes el vestido tan largo? Y ay, que no sé qué. Me regañaba mucho porque quería los vestidos más cortititos, ¿no? Ajá. Y pues les iba yo cortando. Pero sí tengo el mismo cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Wow. Nada más tengo menos caderas, menos. Pero todavía están. No, bueno, bueno. Sí. ¿En el cuerpo no hay ninguna cirugía? En el busto. En el busto. Sí. Pero no ha dado problemas, porque ahora es que muchas famosas han salido a decir que los implantes son nefastos y eso. ¿Contigo te ha ido bien con los implantes? No, me los he cambiado. Ah, porque el primer médico me dijo, nada más se tienen que tener 10 años, porque a los 10 años ya empiezan los problemas. Y yo he estado, como me lo dijo él, así lo he hecho. Cada 10 años me los cambiaba. Ah, mira. Y luego ya me los quité. ¿Ahorita ya no traes implantes? Ya no. Ah, o sea, es el cuerpo. El cuerpo. Acuérdate que estaba yo así. Sí, 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 por supuesto. Oye, ¿y si tú vives en Cancún, en dónde está el novio? En Puebla. Ah, en Puebla. Acuérdate que era rector de la Universidad de Puebla. Ah, mira. Ay, nos vemos cada mes. Pero se hablan todos los días. Ah, sí, tres veces al día. Oh. Me llama él, pues. Es muy lindo. Pues como que estás muy plena, te veo muy bien. Te veo cantar en Venga la Alegría, que te aplauden, que la gente quiere que sigas ahí. Sí. Pues te vemos en ahora que vas a estar presentándote en esa. O sea, como que hay Lynn May para rato. Sí, no, ya he grabado ahorita, tengo tres discos, ya grabé reggaetón, ahorita ya voy a sacar un disco de arrabaleras, se llama el disco. Ah. Disco de las arrabaleras. Ajá. Y son las canciones arrabaleras. Wow. Entonces estamos en la televisión, estamos en la música. En la música, en el reggaetonera. El reggaetonera. La primer reggaetonera mexicana. Ajá. Wow. Wow. ¿Cómo ves? Por eso hay Lynn May para rato. Pues le busco, trato de darle al cuerpo lo que quiere. ¿Te volverás a casar? ¿Habrá un octavo marido? No, casada ya. ¿No? ¿Para qué te casas? Pues mejor. ¿A ti que te gusta? Yo sí, yo decía, porque mi mamá era la idea de mi mamá. Ajá. Todo eso lo llevaba yo en la cabeza. Pero ahorita ya yo ya dije, no, ¿y para qué me caso? Si te tienes que divorciar, tienes que pagar licenciado, tienes... Y luego, ¿para qué? Claro. Mejor hasta que tú quieras, si él se va y cada quien por su lado y ya. Pero tal vez se van a vivir juntos ahora o no va a pasar eso. Sí, yo creo que se va a pasar. Ay, pues, pero es que mira, yo trabajo mucho, muchísimo. Entonces él me sigue a donde voy, si voy a estar bastante tiempo, pues está tres días conmigo, ya se regresa. Ajá. Mire, ¿te cela, Lynn? No, no es celoso. ¿Tú eres celosa? Yo sí. ¿Tú eres celosa? Yo soy muy celosa. ¿Qué has hecho por celos? Pues pelearme y llorar y maltratarlos. Como que eres muy intensa en el amor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Soy muy, muy enamorada. Yo me entrego toda. Por eso te digo que uno por uno, porque me enamoro. Ajá. No, si no, pues los tendría todos juntos y así ya no perdía todo. No, ya cálmate, dile a mi papá, cálmate, 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 ya. No, ya ahorita ya es el último. Ya, ¿verdad? Ya. Porque es el definitivo, no ya, nada más por ya, eso. Ya, sí. Mira, te quiero regalar una piedra. Ay, qué linda. Por favor, pide un deseo y compártenos qué quiere, qué desea, qué necesita mi querida Lynn, porque toda la gente que nos está viendo... Vamos a poner la mejor de las vibras para que eso se te cumpla. Ay, que mis nietas me conozcan, me tengan hasta los que tengan 15 años por lo menos. Y que sean felices y que mi madre me siga viviendo
hasta los 100 años que vivió mi abuelita, ¿verdad? Claro que sí. Y que sean felices todos los seres humanos, que seamos felices, el tiempo que nos queda. Falta mucho, es primero Dios. Muchas gracias, mi querida. No, gracias a ti. Qué bonita entrevista me diste. Muchas gracias. Muy cálida. Gracias. Siempre es muy padre, siempre es muy grato estar con una famosa tan querida como tú. Muchas gracias, Lynn. Gracias, mi reina. Y muchas gracias a ustedes. Si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla, de darle like. Si tienen algún comentario, de verdad que personalmente se los voy a contestar. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Matilde Obregón. Cristóbal Franco, mi productor, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Diego, Paulina, todo el staff aquí en Matilde Obregón Sin Filtros. Y nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado esta entrevista. Y síganme en mis redes sociales. Gracias. Adiós. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.